Gracias. ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas noches. Estamos una vez más en este subprograma de Ámbito Deportivo. Nos da muchísimo gusto. Hoy sí tenemos el equipo completo. Programa anterior, recuerda usted que el profesor Ochoa, no sé, por allá se la pasó cortando flores, imagínense. Pero ya lo tenemos por aquí, tras bambalinas. Ya en el segundo corte estará con nosotros. Qué bueno que está una vez más aquí con todo este personal joven que tenemos de Tabandú, Ámbito Deportivo. Muchas gracias, León. Muchas gracias. Ahora tenemos al comandante en jefe, al ingeniero Padilla. Muchísimas gracias que nos acompaña. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Bien, pues esta noche va a tener o tendremos un programa muy ágil. Tendremos un programa lleno de información y sobre todo con un gusto importantísimo con relación a los peloteros que están ya incursionando en las ligas mayores. Ahora sí, en serio, en ligas mayores, hablando de la pelota caliente. El profesor Ochoa tendrá su participación pues en todo lo que se le llama deporte, pero en la parte fuerte que es el frontenis para él. Tenemos también a René Rivera en esta noche, damos la bienvenida. Tachito, bienvenido. Gracias, don Ramón, estamos con mucho gusto. Hoy estamos con una pequeña alergia, pero no pasa nada, profesor. ¿Qué será, del polen o del mismo ambiente o el polvito, verdad? Que es también los añitos, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, ¿verdad? Sí, es muy común en ello. Mire usted, hoy vamos a tener también ¿cómo se llama? El arranque oficial del promotón. En un momento más, en un cortecito, vamos a sacar un billetito y lo vamos a depositar aquí. Es la edición número 17. Esto es un programa muy importante en el cual hemos participado casi todos, Tachito, René, el profesor Ochoa también ha estado dentro de esta secuencia en la plaza principal. Profesor, si sí, ¿verdad? Si sí, ha estado con Panorama Deportivo, creo, o Ensalada. Ensalada. Ensalada Deportiva. Sí. Bien, muy bien. Mire usted, pues vamos a iniciar. Resulta de que lo que pasó ayer en la Unión Americana con nuestra, digo, con nuestra selección mexicana, pues ya lo habíamos comentado aquí, que era ya de esperarse ya el momento del Piojo Herrera. Ahora sí, en serio. Ya con la gente que él ha seleccionado, con la gente que él mandó a la cancha, en fin. Fue un partido, mire usted, yo en lo personal quiero decir que se ha abusado en forma extraordinaria de la nobleza de nuestros paisanos allá en los Estados Unidos. Un estadio lleno, sabemos, hicimos cuenta, son muchos millones de dólares los que se reparten con estas disque participaciones. Para mí, en lo personal, yo soy enemigo de ser un detractor, no lo soy, pero sí lo que yo vi ayer no se vale, créamelo, no se vale para la afición noble que tenemos los latinoamericanos en sí. Que era el partido de la revancha, que era el partido de vida o muerte. Mire usted, Estados Unidos ni sudó siquiera la camiseta. Ellos se dedicaron a hacer lo suyo, a contener el ímpetu loco de nuestros futbolistas, la necesidad que tenían ellos de exhibirse ante un público mexicano o latino, vamos a llamarlo así, pero para mí en lo personal no me dejó nada que llevar a casa en relación a la participación de nuestro seleccionado, por darle un adjetivo. Sin comentarios, tenemos cosas más importantes en este día, como por ejemplo hoy en punto de las 8 de la noche, mi estimado profesor Tacho, René, arranca el primer encuentro de semifinales semifinales del fútbol de la segunda división Nuevos Talentos. Aquí en el Chamizal se va a llevar efecto el primer clásico michoacano, recordarán los Reboceros de la Piedad, esto ya era la versión 2 de Nuevos Talentos, esto en punto de las 8 de la noche. El Zamora hace su aparición en el lugar número 5, ya seleccionado, encima, o sea, de la calificación está Zaguayo, arriba de Zamora, está Reboceros de la Piedad, Cachorros y Atlético San Luis. Ay, qué difícil está ya la situación esta. Hace un momentito cortamos el ambiente, ¿cómo se llama? Sí, el ambiente, porque me está cayendo ya la fluidez. Tachito, vamos al béisbol, ojalá que tengamos un espacio para poder tomar un pañuelo desechable. Adelante, Tachito. Sí, gracias, don Ramón. Sí, pues mencionar lo de Adrián González, que en noviembre pasado fue el Premio Nacional de Deporte y ahora justamente lo mencionan como
jugador de la semana pasada como el mejor bateador de las ligas mayores. Por ahí también tenemos a Miguel Ángel González, el de Pegueros, Jalisco, que con los Orioles de Baltimore fue su primer juego ganado. Y tenemos muchos mexicanos activos en ligas mayores, en liga mexicana. Tenemos michoacanos, el caso de Santiago Gutiérrez, que juega aquí con Zaraperos de Saltillo, Juan José Aguilar con Tigres de Quintana Roo, y también por ahí hay un muchacho, Efrén Navarro, que hace sus pininos también, que es de padres de michoacanos, sí, que él nació en los Estados Unidos con los Angelitos de Anaheim. Anaheim, California. Y también tenemos lo de la Liga Regional Dominical, que pues está en su, vamos a comenzar la segunda etapa, y sí, adelante está Cardenales de Ario, Torpedos de Zamora, Rojos de Jacona, Diamantes de la Piedad, Ategucario y Churincio. Y estamos también por iniciar la siguiente semana el torneo sabatino de jóvenes y de veteranos. Muy bien. René, ¿qué información nos tienes en esta noche aquí en Ámbito? ¿Hacia arriba? Bueno, sí. ¿Tenemos audio, León? A ver. Ah, te comentaba, sí, que jugaron el día de ayer en Córdoba y creo que empataron a uno. Salió empatado. El Tigres de Zaguayo contra... Gracias. Ah, Titanes de Córdoba. Ah, estamos hablando de fútbol. Sí, 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 sí. Sí, perfecto. Por ahí no fue muy, bueno, audible la... ¿Cómo se llama la comunicación? Comentarte con respecto a los juegos, pues, de los equipos michoacanos que están, sí, sí, ahorita calificados a las finales de nuevos talentos. Zaguayo te empató a uno con Córdoba el día de ayer. Es un empate muy interesante porque estuvo como visitante. Fue como visitante, exactamente, lo obtuvo como visitante. Creo el sábado juegan aquí a las 4 de la tarde. Exacto. El partido de vuelta aquí en Zaguayo. ¿Le interesa aquí a René Zaguayo, verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tengo, sí, amigos, y como ahorita, como dices, terminando el programa, vamos a correr aquí al juego, a ver al Zamora, sí, a ver cómo le va también. Va a ganar Zamora, sí, debe de ganar. Hay una situación muy importante, ya que Reboceritos, no sé, la verdad, créanmelo, la calificación fue muy fuerte, fue de muchísimos ponendas lo que se entregaron los chamacos, y qué bueno, esa es la recompensa. Una segunda Premier, creo que es ya halagüeña, ya es una división muy importante. Fíjense que precisamente en esos contornos están los chavos allá de Águilas Coapa, donde están tres zamoranos, que también les ha ido muy, muy, muy bien. Muy bien con las Águilas de la América. Buenas referencias de Mingo, uno de los elementos zamoranos, y Navarrete, sobrino de este muchacho portero. De Armando. De Jacona. De Jacona. Sí. Qué bueno, muy importante. Bien, retomando el tema de... Con respecto al béisbol, pues, ¿qué te puedo decir? Aquí hace 15, 22 días que estuvimos con el licenciado Jaime Escobar, que nos ofreció su ayuda para que pudieran levantar el backstop en la unidad deportiva. Sí. Pues hasta ahorita lo poco que se ha hecho ha sido por parte de el ingeniero Abraham Cárdenas, que se ha movido un poquito más, pero vemos que el ayuntamiento no ha movido un solo dedo. De hecho, este domingo tuvimos que jugar ahí para ver si hacemos presión, lo que es Torpedos de Zamora, pero pues parece que no, yo creo que lo que resta de este ejercicio no va a haber nada. Es muy decepcionante, René, dice, no, ya aquí no hay más que hacer que aguantar. Ahora pues sí que vamos a tener que jugar así porque es la única manera. O sea, el equipo es de Zamora y no podemos estar jugando en otros campos de la región siendo de Zamora, ¿eh? Y el campo, si no lo haces nada, pues obviamente toda la gente se mete a jugar fútbol. De hecho, el domingo tuvimos que sacar a la gente, nosotros en pleno juego y ellos jugando, y se metían a jugar como si nada, y hasta que no vieron que ya estaba duro esto. O sea, que no era una cascarita lo que estábamos haciendo. Entonces ya fue cuando de alguna manera se mantuvo la gente al margen, pero ya nomás acabamos de cuenta que empezaron a salir de la tierra. Muy bien, vamos a un corte, regresamos, ya estará con nosotros y con ustedes el profesor Rafa Mora, para que él también trae jiribilla para esto. Vamos al corte y regresamos.
escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui, vi las calles, los detalles, y es así. Michoacán es un lugar mágico, lleno de gente noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México, y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Buenas noches, estamos con ustedes en Salud y Bienestar, a través de Tabandú, miércoles 7 de la noche. Estamos hablando de lo que es la medicina. Vamos a tener invitados médicos, enfermeras y especialistas que nos puedan acompañar. Nos los invitamos nuevamente el miércoles 7 de la noche, aquí a través de Tabandú. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Viernes 29 de mayo, Pajarito Café y Mi Lenguaje es la Música traen para ti a Caloncho. Nipol contra Nipol, o acostados de escuchar. Con la participación de Barón Santiago, Gris Romero, Alex Raptor y Coro de Viudas. Costos 250 evento, 350 evento más conferencia. Pajarito Café, Hidalgo 10, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Norma Campos. Luis Adrián García Guillén. Y juntos somos Psicólogos en acción. No se pierda nuestro programa todos los miércoles a las 6 de la tarde totalmente en vivo a través de tabandú.com. Los esperamos. Semanario Guía, Semanario Regional Independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet, semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Ya estamos de regreso al aire y con aire, eso es definitivo. Mi estimado profesor, bienvenido. Pues aquí estamos una vez más, Ramón. Buenas noches a todos, a todas aquellas personas que a través de esta sintonía, a través de esta frecuencia más bien, nos sintonizan. Y pues con la novedad de que nos empiezan a hacer caso las personas que se comprometen a hacer algo por la comunidad deportiva. Ah, qué bueno. Ahorita escuchaba aquí al compañero que en esta ocasión la presidencia municipal muy probablemente no favorezca a algunos de los intereses de los beisbolistas, pero por lo pronto a mí sí me están podando mi arbolito. Es que le dio un jalón de orejas muy fuerte
Pero bueno, está bien. Claro, el profesor. ¿Y luego qué más? Ahorita los muchachos de Parques y Jardines, a quienes les mando un saludo y les agradezco a todos los que hayan intervenido para que nos hagan favor de quitarnos el peligrosas ramas que sí. bañaban la tribuna del frontón. Empezaron, no han terminado, pero hoy estuve en comunicación con algunos de los responsables de ese evento y parece ser que el próximo sábado los tendremos por ahí concluyendo esa actividad que, como les digo, va en beneficio de todos los amantes del fútbol y del sí. frontón, porque la tribuna la compartimos. Entonces, pretendemos quitar todo lo que sea peligroso de ese árbol que vaya a poder originar algún accidente de fatales consecuencias. Bueno, pues más vale un grito a tiempo que mil después, eso es definitivo. Así es, efectivamente. Profesor, vamos a aprovechar este espacio. Mira, el día de ayer estaba yo, pues a regañadientes, estaba yo viendo el partido de la selección mexicana, un empastado que se vanaglorian por este sistema de que en 3 o 4 horas una plancha de cemento o de asfalto, no sé, y encima va el césped y ya. Total, fue un fracaso, hubo mucho peligro en el trotar en ese pasto, en ese espacio. Es una aberración lo que yo vi. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Me entero de cómo improvisaron el arreglo de esa cancha. En primer lugar, no se puede jugar en una cancha de esa naturaleza, en esas condiciones, sí. por la razón de que el pasto no se sujeta en 2 o 3 horas, no se sujeta en 3 días, se sujeta a las 3, 4 semanas que empieza a enraizar. Ahora, ¿cómo va a enraizar un pasto ahí en una plancha de cemento? Ahí están exponiendo a los futbolistas y debemos recordar que no son futbolistas de a 20 centavos. Debemos recordar que son futbolistas caros, muy caros, que en un momento determinado, aparte de que va corriendo el riesgo físico los protagonistas del evento, pues están haciendo quedar mal a los mismos futbolistas y a la misma afición, que está viendo que están realizando todo de manera improvisada y que no le están dando la seriedad ni la importancia que deberían de darle a un evento de esa naturaleza. Exacto, fue fecha FIFA. René. Mira, yo estoy viendo un rato el juego. Para mí, yo que juego fútbol, te puedo decir que al equipo le faltó pues un poquito más de de acompañamiento, ¿no? Hubo jugadores que quisieron mostrarse por sí solos, como el Chapito. Tuvo oportunidad de dar algunos pases hacia el área a la hora de llegar y buscaba siempre el tiro con la intención. Bueno, yo lo veía así como con tal de sobresalir un poquito sí. más, ¿no? Es cierto, el campo no ayudó, pero se veía que no nos ayudó más a los mexicanos que a los de Estados Unidos, que eso no es excusa. Y los goles, pues, fueron errores de marcación. Si te fijas en el segundo gol, cuando hace el recorte el jugador hacia el centro, cómo se resbala uno y luego quiere venir y en el otro, y el otro lo que espera es un tirazo y le sale un chorro. El entendimiento, precisamente lo que comentaba Rafa en ese aspecto. Así es. Chapito, la filigrana, la habilidad con la que hizo la media sevillana, si te fijaste, la tocó, giró en ella y pasó por medio. Nomás que 1.95 está como medio difícil. En turco el pasarla. Y vimos el calentamiento que tuvo, le dio el manazo, que lo agarró como un chiquillo malcriado, aquel grandotote, el Chapito, lo separó. No fue al Chapo, fue al Cubo, que lo tenía agarrado del cuello. Sí, correcto. Lo tenía agarrado del cuello. Igual, lo sentó con la mano y aquel dijo, no, pues, ¿qué pasó? Chiquito, pero picoso. Pero muy buena jugada. En fin, vamos a ver, es otra cosa. Comentaba yo esto y le cedía la palabra al profesor Rafael Mora en el aspecto de él, su arte es la jardinería, es la cuestión del cuidado de pastos y demás. Y eso es importante. Además, es comercial, profesor, ya, por ahí. Cáigale. Estamos. Ahora sí que nos vamos a poner la del Puebla, ¿verdad? Hombre, el Puebla, ya será otro tema de qué platicar. Decíamos, antes de que iniciara este programa, platicaba yo con Tachito que en este momento, retomando la cuestión del béisbol, que es lo que se maneja más aquí en este momento, hay elementos de sangre mexicana muy importante incursionando en varios clubes en los Estados Unidos.
algunos de ellos dicen, soy mexicano, ¿de dónde? Pues no sé, pero soy mexicano, o de sangre mexicana. ¿Qué fue lo último que ha lanzado el consorcio beisbolero? Mira, yo siento que las visorías que han tenido los scouts de grandes ligas en equipos mexicanos, los convenios que tienen los mismos equipos de liga mexicana con los grandes clubes, son los que han logrado que varios muchachos, sobre todo jóvenes, ya en este caso tenemos al Cañoncito Azul, así le dicen, ¿no? Sí. Que no quiere que le digan Cañoncito, que es de los más jóvenes ahorita en grandes ligas mexicano, y yo pienso que con el futuro así van a empezar a salir más muchachos, o sea, porque hay buena pelota, tienen buena calidad, y vienen precedidos de una buena escuela, porque ese es el Cañoncito Azul, creo que es el primer jugador de la escuela, ¿cómo se llama la escuela? ¿Del Carmen? Es la que tienen los Sultanes de Monterrey, la que tienen del Carmen, que es la primera generación, el primer jugador de menos de 20 años que está en grandes ligas. Es importante, también tenemos al Mariachi, es un chamaco muy alegre, muy jovial. El que acaba de comentar, que Tacho. Que cayó en el boom de los norteamericanos, del gusto. Y además canta bien. Sí, por eso le pusieron al Mariachi. De todo. Aparte es cantante, sí, este muchacho es nacido en Pegueros, Jalisco. Se crió allá en California, pero es un muchacho que ayer su primera victoria de esta temporada y pues tiene mucho futuro. Y además no le tiró a cualquier equipo, le ganó a Yankees con 10 ponches, respectivamente 5 entradas, 2 tercios. Toda la flor y nata de la cinematografía son Yankees, de veras. O sea, no, por eso. Bueno, hablando de Yankees y de billetitos, vamos a pasar la charola. Bueno, se puede, si no, así lo simulamos allá, León, que nos apoye. A ver, Edgar, León, ¿cómo, si tenemos o así abrimos la toma? Bueno, pues a nombre de Ámbito Deportivo hacemos un depósito aquí para que, como hacen los políticos, ¿eh? Oh, nah, que suene. No, con mucho cariño. Gracias. Ya saben que iniciaron las campañas, por ahí tendrán algo para ustedes. Bien, vamos a ver. Profesor, ¿qué más tenemos en tu caminar de esta semana, de la anterior? Seguramente algo se te quedó por ahí en la cartera, en el tintero. Algo muy importante, Ramón. Sí. El compromiso que hicimos la vez pasada en que estuvimos por aquí con el regidor de deportes, Jaime Escobar, en el que pues él se comprometió a que nos iba a poner la mano de obra para tapar la cancha de frontenis. La cachucha. Para poner la cachucha. Hablando, muchas gracias, muchachos. Exactamente. Sí, está. De la unidad deportiva poniente, en un afán de rescatar la afición joven de aquel rumbo de la ciudad. ¿Le has dado seguimiento a la unidad allá en el poniente, profesor? Sí. Qué bueno. Sí, efectivamente. Es una unidad muy bonita, es una unidad que todavía le faltan muchas cosas, mucho equipamiento. ¿De cuánto hablamos de la cachuchita esa? Esa cachuchita ahorita debe de andar alrededor de unos 500 mil pesos o más. Aquí la situación está en que ya no estamos hablando del tiempo en que nos hicieron favor de ponerla al frontón de la unidad deportiva del Chamizal. No, ahí costó 140 mil. Pero de ese tiempo a esta fecha, yo calculo que 700-800 mil pesos sí se los van a venir gastando, porque acaban de poner un techado en la unidad, perdón, en la cancha de frontenis, concesionada por 99 años a un grupito de gente por allá en Exhacienda del Refugio, y parece que se gastaron 650 mil pesos. Wow. Nada más para el puro techado. Entonces, esto de la cachucha, me imagino yo que a lo mejor es inclusive hasta un poco más caro, porque pues es otro tipo de materiales el que llevan. No sé, pero por ahí anda la situación. ¿Y algo más alcanzable? ¿Qué se podría hacer? Pues debe de haber algo que se pueda acomodar por ahí. Pues sería por lo menos elevarles una malla a determinadas alturas para que no se les fuera la pelota. Ah, ya. Pero pues eso y hacer las cosas a medias me suena lo mismo.
Sí. No, yo pienso que aquí tenemos que luchar porque las cosas sean sí, de beneficio completo para esa comunidad deportiva. Permítanme porque el corte entra en automático. Vamos a unos mensajes y regresamos inmediatamente después de ellos. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Viernes 29 de mayo, Pajarito Café y Mi Lenguaje es la Música traen para ti a Caloncho. Nipol contra Nipol, o acostados de escuchar. Con la participación de Barón Santiago, Gris Romero, Alex Raptor y Coro de Viudas. Costos 250 evento, 350 evento más conferencia. Pajarito Café, Hidalgo 10, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Norma Campos. Luis Adrián García Guillén. Y juntos somos Psicólogos en acción. No se pierda nuestro programa todos los miércoles a las 6 de la tarde totalmente en vivo. A través de tabandú.com. Los esperamos. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! El Rol, el lugar de tu expresión. Entrevistas, reportajes y más. Miércoles a las 8 de la noche, aquí por Tabandú. Gracias, gracias Edgar León, muchas gracias. Bueno, mire usted, en este espacio estamos platicando con el profesor Rafa, con René y con Tachito, así como que se asustamos a la gente, 600,000-700,000 pesos. Pero bueno, miren, aquí seguramente que está dándole seguimiento a esta emisión, a este ámbito deportivo, el ingeniero Arturo del Río Loera, lo conocemos como Schumacher. Él se dedica a su negocio, es alambrados zamoranos, el Zamorano. Que precisamente el Zamorano, vamos a dar todos los datos, ¿verdad? También va a tener que ir a Puebla. El Zamorano, su nombre Rodolfo Rodríguez Torero, de aquí de Zamora. Por allá alternó con las gentes de los Rivera, de los Capetillo y más gente. Estuvo mi tío, Rodolfo el Zamorano, estuvo trabajando con Arturo. Y además Arturo es una persona caritativa, profesor.
es una persona humana que puede, si no colaborar, dar ideas por lo menos y prestar algo de servicio con toda la tecnología que él tiene para el montaje de alambrados. El ayuntamiento seguramente que por ahí sus almacenes tendrá, no sé, tú que conoces de eso, PTR, alambrado, no sé, algo. Hay mucho material que tiene el ayuntamiento por ahí almacenado, que lo tienen obviamente con el objetivo de que cuando sea necesario proporcionarlo. Y en esta ocasión se podría aprovechar mucho material de esa naturaleza. No tan nuevo, ¿verdad? No, que no es necesario que sea nuevo. Claro. Pretendemos, para orientar a la gente que nos está escuchando, estamos hablando respecto a la posibilidad de armar una cachucha, un tapado con malla ciclónica en la cancha de frontenis de la unidad deportiva Poniente. Estamos viendo la posibilidad de que salga lo más barato posible con el objeto de que esto se haga una realidad, sí, de no estar así nada más fantaseando, vamos. ¿Y todo por qué? Porque una obra de esta naturaleza pues cuesta cara, cara entre comillas, porque para mí no es caro el poderle arrimar el sustento de diversión a esas nuevas generaciones que están pidiendo más comodidad en la infraestructura deportiva. La salud corporal. Exactamente. Entonces, aquí nos comprometimos con el regidor, claro, de deportes, que él ponía la mano de obra y que nosotros buscáramos el patrocinio para que el material que requiere el hacer esta cachucha para la cancha de frontenis de la unidad deportiva Poniente, sí, pues buscar la manera de hacer acopio de él, de donde fuere. Entonces, nos vamos a dar a esa tarea, vamos a buscar la forma. Me dio mucho gusto que tú también hayas levantado la mano y hayas dicho, mero aquí estoy presente y vamos a buscar la gente idónea que nos eche la mano en esto. La verdad es que nosotros no tratamos de quedar bien con nadie, pero sí es para nosotros imperante la necesidad de que a esas generaciones nuevas de frontenistas del poniente de la ciudad les pongamos un poquito de mayor atención. Qué bueno, esto ha sido un mensaje claro y sobre todo en este momento, señores licenciados, ingenieros, contadores, toda la serie de candidatos que están en este momento levantando la mano para ocupar algún puesto público, dicen que será otro Michoacán mejor. Que bueno, ahí está la oportunidad de que sea otro Michoacán, sea un Michoacán diferente, un Michoacán con juventud sana, un Michoacán con gentes, jefes de familia, con un trabajo estable, un Michoacán en paz, un Michoacán cansado físicamente para llegar a convivir con la familia. Eso es lo que queremos. Y aquí estamos en este programa, señores, amigos míos, dando o haciendo esa invitación a estas gentes que están candidateando, que están proponiendo mejorar a Michoacán, pero más que nada a nuestros niños, a nuestra juventud. Es la oportunidad, señores candidatos. René. Pues, como tú dices, ahorita que hay época de campaña, pues casi si tú vas y lo pides a cualquier candidato, sí, sí te lo damos si llego, es el compromiso, ¿no? Si yo llego ahí, te voy a apoyar en lo que tú quieras, pero pues dicen que el prometer no empobrece, entonces de aquí lo ideal sería que independientemente que no llegaran, ellos traen ya un presupuesto para ciertas obras, pues sería un buen principio, ¿no? Apoyar, no con todo, pero por lo menos que vean que hay una disponibilidad para hacerlo. Me gustaría esto, el profe es muy acucioso. Es así, cuchito de palo, yo lo conozco. Búscate un candidato, profesor, invítalo al programa y aquí merito lo le decimos. Pues aquí deberíamos de traer a todos los candidatos. Pues adelante, compañero mío, esta es su casa. Pues nada menos, hoy estuve platicando con el señor Gerardo. Ah, sí, sí, Ruiz, creo que es Ruiz. Sí, chachón él. Sí. Muy joven, el muchacho, me tocó conocerlo, me lo presentaron por ahí. Arriba, y estuvimos comentando de la posibilidad de que nos reuniéramos para algunos proyectos. Perfecto. Algunos proyectos y pues lo vamos a invitar. También le dijimos que estábamos en esto del programa y sí, lo podemos traer aquí al programa, cómo no. De acuerdo. René. Pues cabe la posibilidad también, que, o sea, y
conozco a algunas gentes que nos pueden ayudar a ver, no sea, no sea el presidente, al que vaya candidato a presidencia, sí. Diputados locales, que son la gente para... que nos pueden ayudar, ¿verdad? Correcto. Sí, sobre todo, don Ramón, todo esto es tan importante ahorita que están los candidatos. Sabemos de antemano que el deporte pues hace a un joven que se aleje de los vicios, sí. Que sea un buen ciudadano, que sea un ejemplo para su familia, para su comunidad. Y si hay la posibilidad de invitar a todas esas gentes que quieren gobernar y pues si pueden apoyar el deporte, es lo más importante. Dicen que el deporte con la política no se lleva, pues los hacemos que se lleve, ¿por qué no? Definitivamente. Mire usted, yo quiero insistir, ya estamos, son ya 25 minutos para las 8 de la noche en este día. Hoy a las 8 arranca el primer partido como visitante. Viene los Reboceritos de la Piedad, ya en estas semifinales del fútbol de talentos aquí en Zamora. El domingo a las 4 de la tarde será la vuelta en La Piedad, Michoacán, allá en el campo Juan Nepomuceno López, en La Piedad, Michoacán. Así es pues que veremos qué es lo que pasa. Hoy, acabando este programa, nos vamos, pero si así, rapidito aquí a la Unidad Deportiva, si es que hay lugares, porque me comentan que viene muchísima gente de La Piedad. Ya hay camiones aquí de los de tours, que le llaman. Entonces, sí, ya vimos mucha gente en la plaza, aquí en la Plaza de Zamora, no en el Zócalo, es la Plaza de Armas, que se entienda, porque ya las notas son el Zócalo de Acapulco, en el Zócalo, no, son plazas públicas o Plaza de Armas. Profesor, tú eres más propio. No, efectivamente, y efectivamente qué bueno que haces mención y que haces énfasis en ese tipo de situaciones. Porque a veces por tratar de adornar el lenguaje, a veces lo echamos a perder. Sí. Y sí, efectivamente hay que seguirle diciendo a las cosas, al pan pan y al vino vino. La Plaza de Armas. Somos provincianos. Sí, efectivamente, así es. Es la plaza o el centro, ¿verdad? Es, ahora, ¿verdad? Con respecto a esto de que se va a llenar acá el estadio de la Unidad Deportiva, el campo A, no lo dudes, ¿eh? Sí, se va a poner hasta los topes, porque la gente aquí está ávida de fútbol. La gente tiene muchas esperanzas de que el ingeniero Pablo, que es el que ahorita conduce esa nave cara, esa nave tan muy delicada, cara. Esa nave que tiene muchos recovecos y que sin embargo él ahí está al frente. Y qué bueno que la está echando para adelante, qué bueno que todavía hay gente interesada en un circo que requiere el pueblo. Es cierto, lo sabemos desde la época de los romanos, ¿verdad? Que decían los grandes pensadores y la gente que estaba al lado del César, pan y circo, señor, pan y circo al pueblo. Así es. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo más cercano es el fin de semana, Tachito, vamos a decirlo con calma, los lugares, el horario y las novenas que van a estar teniendo acción. Sí, sobre todo el standing, está Cardenales Diario, va en primer lugar. Sí. Sigue Torpedos de Zamora. En tercer lugar, por ahí está Rojos de Jacona y Diamantes de la Piedad. En cuarto lugar está Atecucario y Churincho. Y el próximo domingo 19 de abril vamos a tener en la ciudad de Jacona a la 1 de la tarde, en el campo Ramón Puga Torres. Sí. Rojos de Jacona contra Águilas de Churincho. En la Unidad Deportiva El Chamizal, del campo Francisco González Ibarra, a la 1 de la tarde. Un juego muy importante porque juegan los dos equipos que van liderando el campeonato, que es Cardenales Diario contra Torpedos de Zamora, a la 1 de la tarde. Y en Atecucario, a las 2 de la tarde, juega Atecucario contra Diamantes de la Piedad. O sea, todos los cotejos están muy parejos. Muy ad hoc. Y suerte para todos. Vamos a regresar con qué pasa con Torpedos. Aquí está el propietario y también el señor que se encarga de las economías, el que si les da o taquitos suaves o la carta pues para que hagan sus viandas. Vamos a un corte. Regresamos en eso que es ámbito y buen ámbito deportivo. Vamos pues. De mayo.
Pajarito Café y Mi Lenguaje es la Música era imparatía. Caloncho. Nipol contra Nipol. O acostados de escuchar. Con la participación de Barón Santiago, Gris Romero, Alex Raptor y Coro de Viudas. Costos 250 evento, 350 evento más conferencia. Pajarito Café, Hidalgo 10, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui, vi las calles, los detalles, y es así. Michoacán es un lugar mágico, lleno de gente noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México, y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Esto es Té de Tabandú. Tabandú.com, tu portal de internet. Estás viendo Tabandú, Tabandú.com, iluminando tu horizonte. Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México. Correo electrónico, radio@tabandú.com. Sitio web, www.tabandú.com. Tabandú.com, tu portal de internet. Iluminando tu horizonte. Semanario Regional Independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Pues estamos ya de regreso. Mire usted, es momento muy oportuno, ya que tengo un equipo de colaboradores muy, muy interesante, sobre todo muy valientes. Se ha dado en los medios cuestiones delicadas, pero con una fuerza, con una interés, con una educación por parte de la gente que ha sido demandada y demás, se han puesto fuerte. Me da gusto. Platicaba yo con mis amigos, con el profesor Rafael, con René, con Tachito, y sí, ellos son base de mi programa, de nuestro programa, conjuntamente con León, con Edgar, con toda la gente joven que estamos allá en el máster. Somos familia, quiero que lo entiendan. La preparación, lo que ustedes hagan durante la semana, en los ratos que sus trabajos originales le permitan, serán bienvenidos, sobre todo disfrutados por nuestro teleauditorio. En el próximo programa, según información de nuestro jefe, el ingeniero Padilla, Víctor Padilla Garibay, dice que ya estaremos en la red de TV Rey, con incursiones en las ciudades de Jiquilpan, Zaguayo, Guadalajara, y la red de TV Rey. O sea que seremos caras nuevas quizás para mucha gente, o caras conocidas para mucha gente en este sistema. Y tendremos pues más trabajo, más responsabilidad, como siempre ha sido en estos medios, profesor, tú lo sabes. Ya tienes años en esto. Sí, efectivamente, esto es una gran responsabilidad, pero es una de las responsabilidades más bonitas que me han llegado preciosas a la vida. Sí. La verdad es que de manera fortuita llegué yo a este medio de las comunicaciones
Y pues ahora sí que, como lo dicen por ahí, llegaste para quedarte. Porque así tenemos es. Ya más de 30 años haciendo, ahora sí como quisiéramos mencionarle, picando piedra. Sí. Haciendo, tratando de hacer algo por la comunidad, tratando de que la gente se ponga las pilas a través de las sugerencias que aquí les hacemos. Por supuesto, sí. Sobre todo cuando esa gente tiene autoridad y posibilidad de explotar, en el buen sentido de la palabra, esa autoridad. René, también tú tienes mucho conocimiento en tu materia deportiva. ¿Te gustan los deportes en general? ¿Practicas en este momento el béisbol? ¿Estás como responsable de una novena, de un club, más que una novena, de un club, que es Torpedos? Tú dejaste muy buenos términos, por la edad, por el tiempo que marca la ley, una empresa muy importante también de comunicaciones. Y mira, estás integrado a este equipo. Sí, o sea, te agradezco la invitación al primer programa en el que yo estuve aquí con ustedes. Vine en apoyo aquí de Tacho y pues tal parece que aquí me clavaron, ya no me quieren salir, ya mi familia me dice otra vez. No, pero aquí vamos a estar apoyándote con gusto en lo que podamos, hasta donde se pueda y hasta donde tú digas, no estaremos aquí. Tachito Puga, de una familia muy, muy añeja dentro de lo que es el deporte del béisbol, básicamente, deporte de los toletazos. De hecho, ya nos tiene aquí con los adornos, las insignias de lo que es la base del béisbol, con una familia, con un club de 60 y tantos años, de casi mi edad también, del 47, Rojos de Jacona, todo un historial, y sobre todo los conocimientos, el trabajo que está en este momento llevando efecto Tacho Puga, que es impartir los conocimientos, la educación y sobre todo el amor a lo que es el béisbol, a los niños de Zamora y Jacón y la región. Tachito, gracias por estar aquí en este programa. No, al contrario, don Ramón, con mucho gusto, venimos aquí cada 8 días y la satisfacción es muy importante y estamos felices de estar aquí, don Ramón, y con mucho gusto, mientras Dios nos dé licencia, aquí vamos a estar conviviendo y platicando con el profesor, con René, con don Ramón y aquí estamos para qué servirle. Bueno, me gustó. Pues allá en el Máster León ha estado, es un muchacho muy inquieto, está ya por finalizar su periodo para terminar el licenciado en Ciencias de la Comunicación. Edgar también está por allá en el Máster, también están divinamente comprometidos, ya está buscando gente de lo mejor para que nos apoyen, muchachos, que nos apoyen en este programa, reporteros, entrevistadores y un equipo muy importante que nos está entregando el mandato, o sea, el mando de esta televisora. Así es pues que estamos conformando algo para que usted en casa esté tranquilo, disfrute y sobre todo con todos los mensajes que nos puede enviar a lo que está apareciendo al alcance de su pantalla. Ojalá pues que nos apoye, todo es sustento, es vida, es fuerza para seguir adelante y entregar lo mejor, profesor Rafael. Pues sí, así es, efectivamente, como les digo, es muy importante tener una oportunidad como esta que nos has brindado, Ramón, y que nos brinda el equipo de Tabandú para externar las necesidades que a nivel deportivo tiene nuestra región, sobre todo nuestra ciudad de Zamora, y pues esto despierta en cierta forma algunas inquietudes y la conciencia de gente que tiene la oportunidad de hacer algo por esas nuevas generaciones. Yo tengo mucha fe en mi gente de Zamora, en las autoridades de Zamora. Sé que tardadito, pero nos cumplen. Sí, van a salir adelante en esta solicitud que le estamos haciendo a favor de toda esa generación de frontenistas que tenemos al poniente de la ciudad. Ahí está todo. Mire usted, esto es importante, pues ya estamos haciendo el llamado a nuestros patrocinadores, que no se sorprendan si tocamos la puerta por ahí. Ya tenemos material, tenemos que ofrecerles a ustedes, señores comerciantes, para que sean perfectamente atendidos, unos comerciales muy elaborados, una secuencia, unos textos bien puestos y muy a la orden para
publicitar sus negocios. Es que por ahí estaremos visitándoles. Bueno, volviendo con el fútbol, ya casi para finalizar este programa, yo quiero recordarles que el Real Zamora ya tiene pues el rival, lo comentábamos, que son los Reboceros de la Piedad. Ambos conjuntos se enfrentarán hoy en este momento, ya están por allá en calentamientos, ya que faltan 10 minutos para las 8 de la noche, ya está todo el estadio casi lleno. Ahí en la unidad deportiva ya se oyen las porras, se oye la banda, la tambora, los trompetines, ¿cómo se llaman esos silbatos que se fueron allá de Brasil? Las matracas es una, la clásica aquí de madera allá de Paracho, de la zona de donde, la clásica mexicana. No, pero hay un silbatín. En fin, ya sabrá usted, pero todo ahí, y sobre todo con el despeje del portero contrario, Walt Disney se hace presente por ahí. Así es que hoy es la fiesta grande del fútbol de la segunda división aquí en Zamora. Es tiempo. En lo que finalicemos este programa, ya sabe, su patín del diablo y vámonos allá. La fruta ya está. Ah, Jorgito, hombre, ya me reclamó mi compañero de que está en la esquina de Electra. También es uno de los clásicos antojitos zamoranos, que es la fruta. Fruta cocida. Por ahí el Jan Meyer, uno de los escritores del Colegio de Michoacán, dice que no, él ha recorrido mundo y medio y dice que no ha encontrado un lugar en el mundo que disfrute el chinchayote y el chile molido que se elabora aquí en Zamora. Y ahora el famoso ese chile verde, ¿cómo se llama? Ya se me hizo agua la boca. Ahí. Sí, ¿verdad? Entonces, tenemos lo nuestro, profesor, claro. Tenemos lo nuestro. Y los jardines. No, y además hay gente que se está animando a invertir. Tenemos por ahí a un compañero jovencito arquitecto que acaban de abrir, bueno, no sé, a lo mejor vamos a meter un gol aquí, pero acaban hay de que abrir. Meter muchos goles para que nos hagan acaban caso. De abrir un negocio que se llama Chilao. Como que me suena un poco a italiano esta situación, o un poco a... ¿No será chilango? No. Es una pizzería que está sobre la avenida del Árbol, muy moderna. ¿Entre qué y qué? Está en la... Es completo, está en una esquina. Lo que pasa es que sé que está en la avenida del Árbol, pero no me sé el nombre de la otra calle. Está en la mera esquina, avenida del Árbol y una callecita paralela a las Martínez de Navarrete por ahí. ¿Será pues, qué obrero? ¿Será Sinaloa? La verdad se me pasó el detalle, pero pues le mandamos un saludo al arquitecto que tuvo un tino para convertir el lugar. Ya sé, es obrero. Ah, es avenida obrero y avenida del Árbol. Ya, donde estaban aquellos pollos famosos. Exactamente. Y pues bueno, para que la gente por ahí se dé su vueltecita. A ver, porque ¿cómo lo anunciarías tú? Pues mira, no me gustaría improvisar una situación de esta naturaleza porque esto generalmente se prepara. Improvísala. Entonces, improvísala. Aquí me gusta el nombre de lo de Chilao porque hace relación a me imagino que a algún ingrediente de chile que lleva la pizza, o también a algo regional, algo por allá de cuestiones italianas. Tú sabes que la pizza es originaria de por allá, de aquellos lados. ¿De dónde es, René? La pizza es de napolitana. Yo sabía, ¿no?, que era de por Nápoles. Ahí de Nápoles, pero ahora sí que no. Sole mío. Y ahorita, pues, son empresas que vienen a crear fuentes de qué trabajo. Bueno. Eso es bien importante. Lo hicieron muy moderno, tú ya lo conoces. Fíjate que está no está suntuoso, está muy juvenil, está muy, muy inteligente la distribución. La arquitectura. Atractivo. Sí, muy llamativo, sí. Y pues hay que estar al pendiente porque pues, a lo mejor algún día de estos nos mandan alguna pizza para poderle decir, ojalá, a la gente. Sí, no. Oigan, está riquísimo la pizza de Chilao. Y ya que vaya pensando en Puebla con la playera. Ah, pues sí. Se la vaya poniendo. ¿No será que viene de Chilao, Guanajuato? No. De Sinaloa, ¿verdad? Puede ser así. Pues sí, efectivamente, ya nuestro comandante en jefe ya va tomando rumbo al Estadio Zamora. Allá nos vemos, ingeniero. Ingeniero Víctor. Antes de que termine el programa, permíteme enviarle un saludo a mi hija que se encuentra en algún lugar de los Estados Unidos. ¡Ah, hombre, qué bueno! Y precisamente hace rato estuve en comunicación telefónica con ella y le dije, mija, estamos haciendo algo de esto y pues... ¿Cómo se llama tu niña? Se llama Blanca Angélica Mora Cepeda.
Blanca Angélica Mora Cepeda recibe un saludo cordialísimo de todo el equipo que tiene tu papá aquí en Zamora a través de los canales, estos autopistas de la información que es la internet. Acuérdate, www.tabandú.com, ámbito deportivo, mija. Así es que ya está. Sí, y con eso, y aprovechando, pues para enviarle un saludo también a la otra hija, que no se me vaya a sentir, Nancy Mora Cepeda también, la hermana. Ella sí la tenemos por aquí. Y pues ya cumplimos con el saludo. ¿Saludos para quién? No, pues ahora sí que no sabía que esto lo pasaban en vivo directamente. El próximo le voy a decir a mi familia que se ponga, que prendan la computadora a tiempo, vieja, para que sepan que sí vine, tú la conoces. Tachito. Entonces, saludos a mi familia y aquí en Jacona, a mis hermanos que están en California, Ramón, Jesús y Marilena, con mucho gusto. Bueno, pues qué bueno, muchísimas gracias. A nombre de un servidor, a toda la gente que nos ve y nos sintoniza a través de www.tabandú.com.mx, gracias por esta atención. Recuerden todas las opiniones, todas las sugerencias a través de esta misma, de este mismo control. Gracias, buenas noches y como siempre, todo principio tiene un final. Buenas noches.